nuestra Miss Bolivia Alexia Virgüez llegó ayer a Santa Cruz de la Sierra desde Moscú, desde Rusia, desde el certamen del Miss Universo. A pesar de hacer un excelente papel, no pudo ocultar su tristeza, ¿no? Llegó visiblemente cansada, agobiada y pidió perdón a los bolivianos por no haberse posicionado mejor en la competencia más importante de belleza. La Miss Bolivia Alexia Virgüez llegó hoy desde Rusia. Se emocionó hasta llegar a las lágrimas. Gracias por todas sus palabras. Lamento mucho no haberles podido traerles algo más, pero hice lo que pude y así fueron las cosas, ¿no? Ella no encuentra una explicación de por qué no salió entre las finalistas a pesar de ser una de las favoritas. Eso es algo que yo no te puedo decir porque mi país es la única posición de candidata que tengo, no. Lo único que quería era resaltar, entonces el jurado es quien decide a la más preparada o a quien tenga las cualidades, no sé. ¿No? ¿Te animarías a concursar en otro certamen de belleza? No. Ya no quieres saber. ¿Qué viene de aquí en adelante en tu vida? Voy a continuar mis estudios y seguir trabajando. Bueno, y para ello nos encontramos con la mamá de Alexia, la señora Aida Píctor, que también recientemente llegó de Rusia, de Moscú, precisamente de apoyar a su hija. Bienvenida, señora Aida, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, estoy aquí ya contenta que ya llegó mi hija y ¿qué le puedo decir? Yo he quedado impactada, yo que he estado cerca de Alexia. ¿Cómo vivió esta experiencia? Bueno, fue un lugar increíble, ¿no? Conocimos cosas diferentes, pero más allá de todo eso, el resultado creo que no fue lo que Alexia merecía, porque yo vi que ella puso todo de ella. No logro entender, no quiero desanimar a la próxima candidata que vaya. Yo creo que siempre es un sueño y hay que luchar por eso. Pero yo creo que hay intereses políticos, intereses económicos, ¿no? El cual yo considero que ahora tenemos que reflexionar para llamar al gobierno, ¿no? Para que nos pueda apoyar en el certamen de belleza, porque también, o sea, Bolivia muestra cultura, ¿no? Al final de cuentas, allá Alexia fue a mostrar a una Bolivia que ni siquiera sabían dónde quedaba, ni qué país era, ni por último, ni de dónde venía ella, ¿no? Había mucha gente que no sabía dónde era Bolivia. Notamos a una Alexia Virgüez bastante cansada, bastante agobiada. ¿Usted ya ha podido conversar con ella? ¿Cuál es el sentimiento en este momento después de la competencia? Bueno, mi hija allá en Rusia nunca soltó una lágrima. Yo la vi ella muy madura, muy, ¿cómo les puedo explicar? Tranquila. Tranquila, asumió lo que pasó, segura. Al llegar aquí, pues llegó a su casa, ¿no? Entonces al llegar a su casa, ella llegó a desahogarse. A mi hija yo la veo que cumplió con lo que tenía que cumplir. Ella se siente que hizo todo lo que tenía que hacer y ya se le fue de las manos. Bueno, bastante sacrificio, ¿no? El de Alexia. Sí, un sacrificio humano, económico, familiar, todo, ¿no? Porque ella dejó toda su vida para enfocarse solamente en la preparación para el Miss Universo. ¿Cuánto tiempo se preparó Alexia? 17 meses. ¿Y qué se viene ahora? Decía ella, no más los concursos de belleza. Bueno, no lo sé, yo no estoy en el pensamiento de Alexia, no sé qué querrá ella, seguramente hablará con la señora Gloria, ¿no? La señora Gloria, ¿cómo estará? No ha llegado todavía. Considero que la señora Gloria debe plantearse también qué pasó, ¿no? Probablemente preparación, no lo sabemos. Una Miss Venezuela que ni siquiera, según yo, puede reunir los requisitos de ser una mujer bella, una mujer que tiene 25 años, ¿no? Que usted la veía personalmente y no le impactaba. Capaz que una Miss Turquía que no entró, no sé, o tantas Misses que no entraron que sí impactaba su belleza. Alexia, no sé qué, lo que sí sé que tiene que estudiar, ella dejó sus estudios por esto. Es una prioridad para la familia y lo demás, yo creo que se verá con el camino, ¿no? Señora Aida, usted llega a Moscú y ¿cuál es la sensación que tiene? ¿Qué se manejaba en los medios de comunicación? ¿Cómo era el desenvolvimiento de Alexia Virgüez con respecto a las otras candidatas? Lo único que yo vi cuando llegué, en realidad a Bolivia la ponían atrás en los ensayos. Alexia nunca se le vio la cara adelante. Si ustedes tienen las imágenes, bueno, lo que pasa es que eso no se ve aquí, ¿no? En los ensayos, ella siempre estaba atrás. Adelante estaba la Miss Venezuela, la Miss Puerto Rico, República Dominicana, a los costados estaban las europeas. No era una cuestión de estatura, no era una cuestión de abecedario por país. No. En todo caso estaría adelante, es la letra B. Claro, sin embargo, el único momento que se estuvo adelante fue cuando el cantante de Aerosmith cantó y la pusieron a Alexia adelante. Fue una de las cosas que yo percibí a lo que llegué. Yo le pregunté a Alexia, ¿por qué estás atrás? Y me dice ella, yo no pongo las
los lugares, a mí me pone, yo tengo que estar donde me pone. Entonces, eso fue una cosa que yo vi muy mal. Usted que estuvo presente en el concurso de belleza, quizás pudo observar la presencia de algunos mandatarios de distintos países en el concurso. Yo cuando llegué ya no estaba el presidente de Ecuador, pero sí él había estado una semana antes con el señor Donald Trump y con el presidente o el representante de Rusia, ¿no? Una reunión. Recordemos que Ecuador quedó en tercer lugar por primera vez en la historia del Miss Universo. Así es. Quizás ese sea un antecedente, ¿no? Por ejemplo, nosotros, tanto que soñamos con Desiree, yo Desiree la admiro, me considero que es una chica que llegó donde llegó. Ustedes no se olviden que estuvo el vicepresidente sentado ahí, ¿no? Entonces, así como había, como estaba el señor de Ecuador, también estaba los directores, qué sé yo. Es que no entiendo, no logro entender hasta ahora. ¿Cuál fue la reacción de las otras candidatas, del público presente, cuando ven que Alexia Virués no clasifica entre las 16 semifinalistas? Su comentario de mi hija fue que me dijo, Bolivia, ¿por qué no entraste a las 16? Todas estábamos esperando que tú entres a las 16, pero... Una anécdota muy bonita fue cuando ya terminó la coronación, hay un after party donde todas las candidatas se reúnen, se relajan, se relajan, ¿no? Entonces esperamos que Alexia se cambie. Cuando Alexia salió por primera vez al lugar donde estaba toda la gente, se sacó como unas 500 fotos con todas las personas que habían ahí. Bolivia, Bolivia, entonces como si estuvieran esperando a una persona que ni siquiera pudieron ver, porque Alexia solamente la vieron en la preliminar. Porque nunca pudo Alexia mostrar su pasarela, lo que era ella, porque nunca le dieron la oportunidad. Ni siquiera en los ensayos, cuando hay ensayos de 16, 10, 5, para que vean las chicas las posiciones que van a estar, Alexia nunca la llamaron. Yo fui a todos los ensayos y nunca mi hija estuvo ahí. ¿Cómo se comportaba la prensa con ella allá en Moscú? No la tomaban casi en cuenta Alexia la prensa, solamente vi que dos veces solamente estuvo la prensa ahí porque ella estuvo en la piscina, fue la única que se atrevió a entrarse a la piscina, que fue unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, fue la única vez que la pudieron ver. Como les digo, yo como mamá sentí como que la estuvieran escondiendo a mi hija y en el certamen, ¿no? O sea, como les digo, no quiero ser negativa ni nada por el estilo, ¿no? Pero yo lo sentí así. ¿Y qué ha dicho Promociones Gloria? Porque recordemos que ha sido un gran trabajo, un gran equipo que estuvo detrás de Alexia, entre ellos en Promociones Gloria. ¿Qué ha faltado en esta oportunidad? ¿Cuál es el comentario de Promociones Gloria? Porque sabemos que la señora Gloria Limpias estuvo presente con usted en el certamen. Sí, la señora Gloria puso todo de su parte. Yo realmente admiro a una señora mayor que sacrificó su tiempo. No sé qué habrá pensado la señora Gloria. Yo la vi impactada. Ese momento nos miramos. Yo creo que hasta dio llorar la señora Gloria. Lloré hartísimo. No sé la opinión de ella. Sería que esperemos que ella llegue y nos cuente qué sintió, qué pensó, ¿no? ¿Cuál fue la primera impresión de Alexia después de concluido el certamen al verla a usted? ¿Ella lloró? No, ella no lloró. No les digo que ella salió cambiada, peinada, pintada, salió a donde la gente a sacarse fotos. Mi hija no soltó una sola lágrima. Y ahora cuando Alexia llega a Santa Cruz de la Sierra, ¿cómo se encuentra ella? Ahora ya está descansando. Yo creo que a partir del mediodía va a empezar con sus actividades normales, ¿no? Ella tiene que ir a los medios, conversarle a su país qué experiencia ha tenido y yo espero que siga su vida normal, ¿no? Como cualquier chica. Bueno, son las palabras de la mamá de Alexia Virués, que ha llegado los pasados días desde Moscú, estuvo presente en el certamen. Señora, para concluir, ¿usted cree que ha habido una injusticia con su hija? Claro que sí, yo sí lo veo así. Porque yo lo veo que ella puso todo de su parte, creo que cubría todos los requerimientos, pero no sabemos qué busca el jurado. No lo saben. Mándele, por favor, en esta ocasión saludos a Alexia y además también, ¿qué más le puede decir a la población y a la próxima Miss Bolivia? Bueno, yo quiero decirle más que todo a la próxima Miss Bolivia que se prepare, que busque las cosas negativas que hubo en el certamen, que no cometan los mismos errores, capaz que uno no sabe que cometió. Y hay que seguir soñando, ¿no? Somos un país, tenemos que hacernos ver, tenemos que salir adelante y nada, mandarle un beso a mi hija, que esté contenta. Bueno, desde acá también. Está descansando, Alexia, le mandamos un saludo muy cordial. Imaginamos que toda esta semana se va a tomar estos días para precisamente descansar de la presión que ha vivido en los últimos días. Ya la próxima semana esperamos tenerla aquí en Hola País. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Vamos a continuar con más y Jorge Robles tiene información en esta hora de la mañana. Vamos en vivo en este momento hasta la sede de gobierno porque en la calle...